Los de Xavi Fernández siguen líderes de la tercera etapa de la Volvo Ocean Race entre Ciudad del Cabo y Belmurne. Y han puesto rumbo al noroeste directo a la meta de la etapa que ahora tienen a 810 millas al noroeste. Justo en el momento que el barco español realizó la maniobra, el Don Fong inició la misma y entró en modo sigilo. O sea, quiere decir que desaparece el radar de sus rivales cuando se separaban en apenas 28 millas del Mafre. El barco de Xavi Fernández está navegando con un buen ritmo cada milla náutica que hace. Ahora es hacia aguas más cálidas y el clima más cálido. El viento de componente oeste-suroeste es de más de 30 nudos. Estamos logrando, decía Xavi Fernández, estamos logrando mantener el barco seguro y rápido. La noche anterior tuvimos algunas rachas, momentos muy duros, con grandes ráfagas con más de 40 nudos, pero todo salió bien. Curiosamente, el Vestas estadounidense de Charlie Henry y el coruñés Roberto Bermúdez de Castro Chuni ha continuado más al suroeste y está a 190 millas del líder. El Brunel de Bo Becking está en el mismo rumbo que el Vestas, a solo 20 millas por detrás del Vestas. La lucha por el puesto final del podium podría irse hasta el mismo límite. Más allá, ya descendiendo en el suroeste, el Sun Huang Kai de David Witt y es cuarto a 360 millas del líder, seguido por el británico Turn the Tide on Plastic de Dick Caffrey a 430 millas del líder. Y la Conobel, el holandés de Simon Tempot y el español Alex Pella, navegando aún en el extremo superior de la zona de exclusión de 46 grados sur, cerrando la flota a 330 millas. La verdad es que no paro de pensar en ello desde que salimos y es un poco diferente. Aquí estamos 4 horas de trabajo en cubierta muy intenso, con todo lo que piensas lo haces y 4 horas off, ¿no? En las regatas que yo hago, que son de solitario a dos o con tripulación reducida, estás más metido en lo que es todo el conjunto del barco y en solitario estás 24 horas o 24 solicitado, ¿no? A otro ritmo. No haces todo lo que piensas, sino cuando va a pasar algo tratas de anticipar un poquito. Y esta es la gran diferencia, la verdad es que no paro de pensar en ello. ¿Ready? Bueno, la verdad es que la ruptura del rail nos ha costado muy caro porque era el momento en el que había que correr, que podíamos correr porque teníamos buen viento de popa y la flota se nos ha escapado. Luego hemos tenido más suerte de reparación que no ha funcionado muy bien, hemos tenido que reparar varias veces y había un corte de... La gente delante está navegando en otras condiciones y nos está costando mucho remontar. Pero bueno, hace parte de la regata y esto es así, ¿eh?